operación cesárea es un procedimiento quirúrgico indicado en algunas circunstancias que dificultan o impiden el parto por vías naturales o en algunas situaciones que implican riesgo para la salud de la madre o el niño. La indicación más frecuente es el parto obstruido. Cuando la operación cesárea está bien indicada, sus beneficios superan a los riesgos. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la proporción aproximada de nacimientos por cesárea en cada país no debería sobrepasar el 15% de los partos. Sin embargo, en Colombia esta proporción ha aumentado peligrosamente en los últimos años hasta alcanzar un 45% en 2013. Incluso en instituciones de salud de carácter privado ha superado el 70% de los partos. Estas situaciones también se vienen observando en otros países del mundo. El aumento de cesáreas sin indicación se acompaña de un aumento de los riesgos maternos, sin que se acompañe de un aumento de los beneficios perinatales. Para conocer más sobre la cesárea, los invitamos a una charla con los expertos. Doctora Edith Ángel, ¿en qué consiste la operación cesárea? Bueno, la operación cesárea es la operación o la incisión abdominal a través de la cual se obtiene un niño recién nacido viable, bien sea vivo o muerto. ¿Qué quiere decir viable? Viable quiere decir que ya es un niño de una edad gestacional, o sea, la edad del embarazo, en la cual el niño puede sobrevivir por fuera de la mamá. ¿Y ese límite es cuál? Generalmente se considera por encima de las 28 semanas de embarazo. Ok. Doctor Jorge Andrés Rubio, ¿qué tan frecuente es la cesárea en nuestro país? La cesárea en nuestro país se realiza en una proporción del 47%. Este dato es alarmante en la medida que la Organización Mundial de la Salud establece una proporción de cesárea adecuada entre el 15% y el 20%. Es decir, en un grupo de mujeres embarazadas, máximo entre el 15% y el 20% deben ser sometidas a una operación cesárea. Es correcto. Las tasas estimadas consideradas apropiadas están alrededor del 15% al 20%. ¿Y cuándo, doctora Edith, es necesario llevar a cabo una cesárea? ¿En qué circunstancias se indica? Bueno, hay muchas indicaciones realmente para llevar a cabo una cesárea. La cesárea que busca el bienestar tanto de la mamá como del recién nacido. Entonces nosotros los ginecólogos dividimos las cesáreas en indicaciones maternas, indicaciones fetales e indicaciones inclusive de la placenta. Entonces hay muchas indicaciones, por ejemplo, indicaciones como la macrosomía fetal, eso quiere decir un bebé demasiado grande que no es capaz de pasar a través de la vagina. Otras indicaciones es cuando la placenta está por delante del bebé, que puede haber sangrado durante el parto si es vaginal. Cuando la mamá tiene una pelvis muy estrecha, el canal vaginal muy estrecho. Cuando la paciente ha tenido dos o más cesáreas anteriores, pues también es una indicación para hacer cesárea. Y así hay muchas indicaciones también infecciosas. Por ejemplo, si la mamá tiene un herpes genital activo, también es indicación para hacer cesárea. Se hace la cesárea para que el para que el bebé no se infecte. Exacto. Okay. Y una muy frecuente es cuando hay lo que llamamos sufrimiento fetal agudo, que el feto no está teniendo un buen ambiente dentro del útero de la mamá, no le llega suficiente oxígeno, entonces durante el trabajo de parto no puede no aguantar ese trabajo de parto porque le lleva menos oxígeno y entonces para evitar que el niño se muera dentro del útero se realiza la cesárea. Doctor Rubio, ¿para llevar a cabo una operación cesárea se debe emplear algún tipo de anestesia especial? La cesárea es un procedimiento quirúrgico mayor. Eso quiere decir que es un procedimiento que puede llevar a complicaciones que pueden llevar a la muerte. Al ser una incisión en la piel y en el abdomen, requiere del uso de anestesia, que puede ser o general o regional, de acuerdo con la técnica que el anestesiólogo administre. Pero la cesárea no es la única indicación para usar la anestesia. La anestesia también se puede dar durante el parto normal. Una de las razones por las que se utiliza o se emplea la cesárea como una vía de nacimiento es que no existía la posibilidad de darle anestesia a las mujeres que tenían un trabajo de parto normal. Debido a que las guías de atención del parto
incluyen en la actualidad la posibilidad de dar parto humanizado, y el parto humanizado también favorece o promueve el uso de métodos adecuados de analgesia, nos lleva a que el uso o el manejo del dolor no deba ser una forma de acceder a la analgesia, y por lo tanto no es necesario que las mujeres tengan un parto por cesárea para de esta manera controlarle su dolor. Es decir, una mujer puede tener un parto vaginal normal sin dolor. Puede tenerlo, y creemos que ese es un derecho de toda mujer que en el país tenga un hijo, que tenga acceso a métodos adecuados de analgesia. Doctora Ángel, si hay unas indicaciones muy precisas para la cesárea, ¿por qué se practican tantas cesáreas? Casi la mitad de los partos en Colombia se hacen por cesárea. Sí, nos preocupa mucho esa tasa tan alta de cesáreas. Hay algunas indicaciones que nosotros llamamos absolutas, que son las que más o menos las que les comenté, pero existen una serie de indicaciones, digamos, relativas. Y esas indicaciones relativas son las que han llevado a la alta tasa de cesáreas. Por ejemplo, si una monitoría fetal sale dudosa, una persona debería complementarlo con otro examen diagnóstico a ver si el bebé está sufriendo in útero o no. La monitoría es el examen que se hace. El examen que se hace para si mirar si el bebé está en buenas condiciones. Exacto. Se le mira la frecuencia cardíaca al bebé, o sea, los latidos del corazón, y se sabe si está bien o no. Pero hay muchas personas que deciden operar rápidamente sin complementar con otros exámenes. Otras causas es que la demanda de la mamá. Hay mucha presión social a que la cesárea, o muchas creencias a que la cesárea es mucho más fácil que el parto vaginal, entonces piden cesárea. Otro es que los médicos tienen miedo a las demandas legales, médico-legales, y se ha visto que si el bebé tiene algún efecto adverso, sale con alguna complicación, le echan la culpa al parto y entonces demandan al obstetra. Con la cesárea también puede pasar lo mismo, pero los médicos tienen la falsa creencia de que se van a proteger más de las demandas si hacen cesárea. Doctor Jorge Andrés, ¿qué ventajas tendría el parto vaginal para el bebé y para la madre por encima de la cesárea? Más allá de que haya indicaciones absolutas, como se señala. Correcto. Tal vez lo más importante que debemos tener en cuenta es que la vía normal y natural del nacimiento es la vía vaginal. Y en esas condiciones, una madre sana y un feto sanos pueden tener y tolerar un trabajo de parto. Esto para contrarrestar esa creencia que existe tanto en el gremio médico como en la cultura general, de que la cesárea, al ser una vía más rápida, podría ser más segura, lo cual es todo lo contrario. La evidencia muestra que los partos por cesárea tienen mayor riesgo de complicaciones que pueden llevar a la muerte de la mujer y del niño. Por ejemplo, la infección, la hemorragia, la necesidad de hacer histerectomía en la mujer, son mucho más frecuentes cuando una mujer ha tenido su nacimiento por cesárea. Cuando usted habla de histerectomía, ¿se refiere a la extracción del útero? Correcto. O sea, que la mujer pierda su útero en la cesárea. Una de las complicaciones que ocurren durante la cesárea puede ser el sangrado. Y si ese sangrado no se corrige con los medicamentos que se emplean para hacerlo, el último recurso que tiene un médico en ese momento es sacar el útero para controlar la hemorragia. Por supuesto, si no se controla la hemorragia, tendríamos entonces un deceso materno. Claro. Para el nacimiento del bebé, la cesárea entonces tampoco es que sea favorable en términos de salud del neonato. Los niños que nacen por cesárea se hospitalizan de manera más frecuente por problemas de adaptación respiratoria. El nacimiento promueve la salida del líquido pulmonar y favorece la adaptación neonatal al medio ambiente externo. O sea, cuando el niño pasa por la canal, vagina materna, por el canal del parto, correcto, mejora su función respiratoria y el niño se adapta más rápidamente. Cuando se hace una cesárea programada, no tenemos garantía absoluta de que el niño esté listo para estar afuera. Mientras que los procesos naturales establecen que el niño o la mamá arrancan el trabajo de parto cuando están listos para vivir afuera. Esas complicaciones, tanto de la mamá como del feto, hacen justamente que no sea la manera natural de nacer el nacimiento por cesárea, sino que deberíamos esperar aquello que es normal y aquello que ocurre, porque, decirlo de alguna manera, la naturaleza lo está poniendo en términos, y que hace que no podamos perder de vista que la forma natural de nacer es por vía vaginal. Soy Ana María Camper, actriz, también dicto clases y mamá. Casi el 80% de mi tiempo. Tengo dos hijos, Sebastián, ya tiene 24 años,
y Leonardo de 16. El mayor, Sebastián, fue parto natural y Leonardo el segundo fue por cesárea. Yo entiendo la cesárea como una cuestión de emergencia. Yo estaba preparada psicológica y emocionalmente para el parto natural, tomé el psicoprofiláctico con ambos, hice el curso psicoprofiláctico y fue natural, fue normal. Yo duré solo 7 horas de trabajo de parto con Sebastián. Ambos nacieron a las 5 de la tarde, curiosamente, y fue, o sea, fue sin complicaciones, no hubo problema. Puedo comparar los dos partos, porque tuve el primero natural y el segundo por cesárea. Y si me preguntas qué prefiero, para mí fue mejor el parto natural por muchas razones. Porque fui más consciente. Aunque a ti te anestesian y te abren, tú no sientes dolor y el bebé sale sin congestión cuando es cesárea. Pero con lo otro, yo a la hora ya me podía levantar. Salí caminando de la clínica al día siguiente con el bebé en brazos. Con Leonardo no lo podía ni alzar, el dolor fue tremendo porque es una cirugía. No podía ni alzarlo, me dolía hasta besarlo, o sea, toser. Cualquier cosa, está uno mucho más incapacitado, está más limitado. Y la recuperación de parto natural es rapidísima, rapidísima. Lo deja uno funcional, digamos. Creo que fue una certeza del doctor. Yo no tuve ninguna queja durante el embarazo, me hice los exámenes normales. Y casi cumpliendo las semanas correspondientes, tuve un sangrado y lo llamé y le dije, amanecí con un sangrado breve, no era un sangrado grande. Me dijo, véngase ya y traiga todo, las maletas, todo lo que... Y efectivamente le hicieron el examen, hicieron la ecografía y el bebé al bajar, ya, aunque yo no sentía las contracciones, ya las tenía. Y al bajaba el ritmo cardíaco, quería decir que estaba con una vuelta del cordón umbilical y me abrió ahí mismo. Fue un acierto del darse cuenta y presentirlo por esa única llamada y ese único sangrado. Alrededor del dolor del parto, se hace toda una cosa muy exagerada alrededor de eso. Y nosotros las mujeres estamos hechas por dentro y por fuera y emocionalmente para ser mamás y para ese momento. Que no le tengan tanto miedo, que si todas aspiramos lo mejor para nuestros hijos, y yo creo que el parto natural es lo mejor para ellos, e incluso para uno también, que se preparen, que conozcan todos los síntomas. Yo sé que a veces hay mamitas que no hacen el curso psicoprofiláctico, me parece un error, se sienten a veces muy tranquilas o que su instinto les va a responder todas las cosas, y no, hay cosas que se salen del orden. Cuando tú tienes al bebé, aunque es una frase de cajón, cuando tiene al bebé se le olvida todo lo que pasó y lo que haya podido sufrir o el dolor, porque vale la pena. Doctora Edith, cuando una mujer tiene una indicación absoluta de cesárea, debe hacerse una cesárea, ¿qué cuidados particulares debe tener después de esa operación? Bueno, como todo procedimiento quirúrgico, conlleva un tiempo de recuperación de la mamá con respecto principalmente a la herida quirúrgica. Es una cirugía que relativamente tiene una recuperación rápida. La mamá puede tener una dieta normal prácticamente a las 12 horas de la cesárea. No tiene que restringirse en ninguna comida ni en ningún alimento, pero sí la deambulación debe ser progresiva, lenta. Lógicamente el dolor en el abdomen le va a impedir correr, hacer ejercicios fuertes, hacer fuerza, entonces hay que tener un cuidado respecto a eso. Más o menos la incapacidad, digamos, para poder llegar a hacer un ejercicio es más o menos 3 semanas a un mes. Ajá. Pero la mamá puede hacer todas las funciones cotidianas de cuidar al bebé, de su salud personal, caminar, hacer las cosas rutinarias que no impliquen una fuerza excesiva. Y una limpieza del área quirúrgica que no debe ser nada especial. Las mamás no deben aplicarse sustancias extrañas en la área quirúrgica para desinflamar ni para desinfectar. Simplemente el bañito con agua y jabón en el área quirúrgica es suficiente. Uh-huh. Doctor Rubio, ¿cuánto tiempo después de una cesárea una mujer puede salir, ser dada de alta del hospital? ¿Y cuánto tiempo después de un parto vaginal?
Bien, el procedimiento para darle el alta a una mujer después del parto de la cesárea debe por lo menos tener una espera de 24 a 48 horas. Durante ese tiempo se espera que se observe el adecuado, la adecuada alimentación del neonato, la adecuada regulación de la temperatura, que el niño no se ponga amarillo, que coma bien y que la mamá también esté proveyendo suficiente leche para la alimentación de su hijo. Y durante ese tiempo también se espera que no aparezcan complicaciones tempranas, tanto de la cesárea como el parto, que serían tal vez la hemorragia o la infección. Sin embargo, es muy frecuente en nuestro medio que las pacientes estén saliendo antes de 24 horas, por lo que se debe garantizar entonces un seguimiento ambulatorio y un control en urgencias o en consulta externa, y más que eso, que la mamá y sus acompañantes tengan muy claros los signos de alerta respecto a la presencia de infecciones o sangrado. Si empiezan a aparecer coloraciones anormales en la herida, enrojecimiento, tumefacciones o masas, o sangrado maloliente, o fiebre principalmente, tanto del niño o de la mamá, pues serían condiciones por las que es importante que madre e hijo se dirijan a consulta de urgencias. Okay. Doctora Edith, se ha hablado mucho del parto por fuera de la sala del parto, más el parto en la habitación hospitalaria, inclusive el parto en la casa. ¿Cuál es la tendencia actual con relación a esa postura? Bueno, sí hemos visto una tendencia al parto en casa, sin embargo, tiene sus riesgos. Lo ideal, la ventaja que tendría el parto en casa es que la mamá podría estar acompañada de sus familiares y de una enfermera que esté permanentemente con ella, pero lo ideal es que eso mismo se pueda lograr dentro del hospital, y estamos tendiendo a que haya un parto humanizado, que pueda la mamá durante todo el trabajo de parto estar acompañada de la persona que ella desee, su esposo, su mamá, una hermana, que pueda recibir una alimentación adecuada, que esté en un área de confort. ¿Por qué? Porque el parto en casa, el 95% de los partos pueden ser normales y no requieren mayor cosa. Pero cuando hay una urgencia obstétrica, esa urgencia obstétrica implica que la paciente debe recibir atención inmediata. Inmediata es que en el término de 5 o 10 minutos tenemos que estar haciéndole algo para evitar que la paciente se muera. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia posparto. Si la paciente comienza a sangrar en la casa, no le da tiempo de llegar al hospital. Okay. Si el bebé empieza a tener un sufrimiento y no puede salir por vía vaginal, hay que hacer cesárea, y es una decisión que se debe tomar en términos de minutos. Entonces, el parto en casa puede tener una mayor mortalidad, tanto materna como del recién nacido. Entonces, siempre es preferible el parto en el hospital, pero lo ideal es que el parto en el hospital sea humanizado. Que haya confort para la paciente, para la familia. Doctor Rubio, ¿qué medidas debería tomarse desde la autoridad en salud, las autoridades regulatorias, secretarías de salud o ministerio, para reducir esa tasa tan elevada de cesáreas que estamos registrando en Colombia? Las medidas que se han tomado van básicamente orientadas a la autorregulación de los médicos y a proveer un cuidado humanizado y adecuado del parto que evite todas estas tendencias que llevan a que la gente prefiera o tenga la noción de que el parto por cesárea es más seguro. Debemos hacer campañas educativas que logren vencer el miedo al parto normal, que identifiquen los riesgos verdaderos de la cesárea, para tumbar esa noción que tiene la gente del común y aún algunos médicos de creer que el parto por cesárea es más seguro por aquello que es más rápido. Se tiende a pensar, cuando hablamos de sufrimiento fetal, de que el feto sufre durante el parto, y en esto tenemos que ser enfáticos en decir que un feto sano, una mamá sana, no sufre. Es como hacer, irse al gimnasio, trotar, y si yo estoy adaptado, aguanto perfectamente mi trote y la actividad física o la demanda que genera tolerar el trabajo de parto. Entonces necesitamos hacer campañas de divulgación de que el parto es un fenómeno seguro, y por supuesto a nivel institucional y de salud pública debemos promover la atención humanizada del parto. No se trata de llevar el parto a la casa, sino llevar a la familia y la humanización a los hospitales. A los hospitales, de acuerdo. De esa manera podemos tener el entorno doméstico al hospital. Si logramos mantener controlado el dolor,
un entorno amigable con la familia, limitar las acciones médicas a aquellas que son estrictamente necesarias, recordando que el parto es un fenómeno fisiológico y que por lo tanto es normal. Si respetamos las diferencias culturales, si permitimos que una persona esté con las personas que quiere y respetando las normas de asepsia, antisepsia, de cuidado hospitalario, podemos permitir que su familia esté cerca, estaremos llevando la humanización a la atención del parto y de esa manera podremos vencer todos esos temores que ancestralmente ocurren respecto al parto. Y eso nos llevará a bajar esta tasa en la medida de que podamos hacer que la gente no sea tan proclive a un procedimiento que definitivamente es mucho más corto, que definitivamente favorece de pronto el control del tiempo, pero no necesariamente está libre de riesgos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Es importante recordar que la cesárea que se hace por primera vez no solo afecta a corto plazo a la salud de la mamá, sino que para sus embarazos posteriores incrementa el riesgo de anormalidades placentarias, ajá, de muerte intrauterina, de hemorragias y, por supuesto, si la gente tiene la noción de que una vez se ha hecho una cesárea, es necesario repetir la cesárea, estamos perpetuando una tendencia de más nacimientos por cesárea. Claro. Tenemos que romper ese círculo vicioso de manera que podamos volver al parto normal y de esa manera bajar los riesgos que, si bien son bajos, son mucho más frecuentes en el nacimiento por cesárea que el nacimiento normal. Doctora Edith, para todas las madres embarazadas hoy día o mujeres que han sido sometidas a una cesárea recientemente, ¿qué mensaje final podríamos dejarles? Bueno, para todas las madres que han sido sometidas a cesárea recientemente, una cosa que decía el doctor Rubio, el siguiente parto no necesariamente tiene que ser cesárea. Si la indicación no se repite y si el siguiente embarazo está cursando normalmente, el siguiente parto puede ser por vía vaginal. El riesgo de que el útero se rompa es mínimo, es menos del 0.5%, o sea, menos de 5 de cada 1,000 mujeres. Y es una cosa que se puede controlar y que da tiempo, o sea, no necesariamente tiene que ser cesárea en el próximo. Y acordarnos de que el parto vaginal se puede controlar el dolor, y en la cesárea muchas veces el dolor es después de la cesárea. El dolor de una cesárea puede durar 3 días, un dolor intenso, y después persistir el dolor una semana, 15 días. Mientras que el parto vaginal, la recuperación es muy rápida, prácticamente a las 24 horas la paciente está normal, no le duele nada, puede caminar, puede cuidar mejor a su bebé, entonces es mucho más fácil. Doctor Rubio, ¿qué mensaje final para nuestra audiencia? El mensaje final es que los niños deben nacer por parto normal. El parto normal es un fenómeno fisiológico y en la medida que logremos desmedicalizar el parto, dejemos de pensar que los niños sufren o que van a pasar mal durante el parto, vamos a lograr hacer que esa sea una experiencia maravillosa, como debe serlo para toda mujer, que el nacimiento de uno de los miembros de la familia sea un fenómeno de alegría y no un fenómeno de dolor o de temor. Profesora Edith Ángel Müller, profesor Jorge Andrés Rubio Romero, muchas gracias por su participación el día de hoy. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.